Los coreanos ya no quieren tener hijos por este motivo. Corea del Sur se enfrenta a una crisis demográfica con una tasa de natalidad históricamente baja del 0,70, muy por debajo del umbral de estabilidad poblacional. Para abordar esto, la ciudad de Seongnam organizó un evento masivo de emparejamiento, pero Seúl suspendió un plan similar por críticas que argumentaban que no abordaba las verdaderas razones detrás de la baja tasa de natalidad, como los altos costos de vivienda y educación. Internautas sugirieron priorizar la reducción de costo de vida y mejorar las políticas de licencia maternal, abogando por sistemas de apoyo familiar y acceso a recursos de calidad para equilibrar carreras y maternidad. Estas medidas buscan aliviar las presiones sociales y económicas que contribuyen al problema demográfico en el país. ¿Pero tú qué opinas?